Oscar Suchmitten nos visita hoy aquí en el estudio para contarnos que han abierto una sucursal aquí en el centro de la ciudad de Santa Fe. Sí, así es, Edith. Hemos abierto una sucursal en 9 de julio, en Lisandro de la Torre, en el centro de esta ciudad, para dar un mejor servicio a los clientes. Hacía bastante tiempo que, sobre todo los profesionales, arquitectos, decoradores, nos pedían que, si bien San Jerónimo está cerca, pero querían que tengamos una sucursal. Y bueno, fue un poco arduo el trabajo hasta que conseguimos un local sobre esquina, que es donde yo quería, así que se dio y bueno, y esto posibilitó que hoy tengamos una sucursal en Santa Fe. ¿Qué es lo que puede ver la gente cuando vaya al local? ¿Qué muebles tienen exhibidos? ¿Qué materiales? Bueno, tenemos amueblamiento de cocina, los modelos que más están saliendo hoy. Tenemos un placar, un dormitorio, un mueble de estar, también un mueble de baño. Casi la mayoría de los muebles de hogar que estamos ofertando desde hace algún tiempo. O sea que podríamos decir que podemos equipar una casa completa, un departamento con muebles modernos de la línea Suchmitten. Siempre con la atención muy personalizada que merecen los clientes y sobre todo este tipo de muebles. Claro, la empresa apunta a la vivienda unifamiliar, a la familia o a la persona que vive sola, que tenga muebles de calidad y prácticos, sobre todo. Exacto. Nosotros seguimos poniendo el foco en las viviendas unifamiliares, directamente a las personas, a través de los profesionales, y siempre con ese modo de nosotros ver las cosas, de hacer diseños personalizados. No solamente vender un lindo mueble, como siempre yo digo, sino vender un mueble personalizado. El mueble tiene que ver mucho con la persona que lo va a usar, que sea un mueble práctico, funcional. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, que a la hora de diseñar, a la hora de armar el proyecto, que sea personalizado. Sí, claro que sí, porque cada familia o cada persona que utiliza ya sea una cocina, un vestidor, tiene sus gustos, sus preferencias. Uh-huh. O su forma de cocinar o de vivir ese espacio. Y es muy importante escucharlo para poder traducir eso a un buen diseño. Exactamente, es muy, muy importante. Y también aconsejarle las tendencias, que, bueno, vos también visitás, como nosotros, las ferias internacionales. Entonces uno se nutre de eso y en eso de que uno va llevando a esa persona algo personalizado, viendo lo que ellos necesitan, cómo es el perfil y la filosofía de su vida, pero también incorporando estas nuevas tendencias. ¿Mito o realidad? ¿Conseguimos un mueble Suchmitten para distintos bolsillos? ¿Hay precios más acomodados o líneas quizás más económicas para que aquel que está pensando en tener un mueble de esta firma pueda tenerlo? Sí, y también han aparecido nuevas alternativas, opciones de venta, de forma de pago, a través de sistemas de tarjeta. También estamos trabajando con algunos bancos, con algunas empresas de tarjeta, y hay ciertos días en el mes hasta 12 cuotas con una tasa no tan alta. Así que eso también está posibilitando mucho a que la gente pueda acceder. Los que estamos en obra sabemos que cuando encargamos un mueble de cocina o un vestidor, los tiempos de entrega son de varios meses, podríamos decir. Sí, sí. Nos cuesta convencerlo al cliente porque parecería que es un montón de tiempo. Sin embargo, en obra se van haciendo la ejecución de otros rubros, que en definitiva termina estando el mobiliario antes de que uno termine la obra. Bueno, eso nos pasa, por eso también vamos monitoreando, pero la idea es esa, sobre todo cuando es renovación, ahí la gente está más apurada porque no quiere tener mucho tiempo, albañiles, pintores, exacto, y no quiere estar. Entonces, ahí los tiempos son más acotados, entonces estamos prestando atención mucho a ese punto para que la entrega sea lo más rápida posible. Inclusive estamos, en algunos casos, hasta menos de 60 días, depende de la situación y de la necesidad de ese cliente. Claro, si pensamos en los profesionales que nos están mirando, que están relacionados con el rubro de la construcción, ¿hay algún tipo de atención, como siempre lo hizo la empresa, que uno le pasa las medidas de los espacios y ustedes se encargan de seguir a lo mejor el diseño básico y complementar y asesorar al profesional? Sí, así es. Siempre tratamos de ir aconsejándole. A veces viene la gente o el arquitecto, que una obra muy, muy, muy verde, le llamamos nosotros, porque recién está arrancando,
Pero también eso nos da una posibilidad y al profesional de prever cosas que después ya es tarde. Entonces, en eso de prever, bueno, nosotros le ponemos todo a disposición, nuestros conocimientos, nuestra experiencia, y es un servicio importante. Equipo. Para trabajar en equipo. Porque en definitiva es eso, o sea, lograr trabajar mancomunadamente con ese profesional, con el dueño, para que al final, cuando llegue el mueble, sea el mueble que realmente necesite el cliente. Oscar, tu firma lleva tu apellido, que es el que caracteriza a la empresa y el que todos conocemos. Exactamente. Te felicito y de parte de mi hermana y mío, te deseamos los mejores éxitos en esta nueva etapa aquí con el local de Santa Fe y esperemos que todos vayan a ver esas creaciones tan hermosas que embellecen nuestras obras. Bueno, y nosotros agradecerte a vos, a los clientes que nos siguen. Hay clientes que le hemos vendido placares y hoy vienen por una cocina y tal vez pasaron ya 10, 15 años. Bueno, también hemos creído con mis hijos que también se están incorporando a la empresa, en compensación a todos estos clientes y profesionales, darle este servicio que tengan hoy a un submiten cerca, o sea, una sucursal cerca acá en la ciudad para toda la gente de Santa Fe, la zona de los Country, Paraná. Bueno, ya no tengan que viajar a San Jerónimo, así que creemos que esto es un buen servicio y que lo van a aprovechar. Y bueno, y lo esperamos el 9 de julio, Lisandro de la Torre. Gracias, Oscar.